Buenas tardes, esto es Segundo News y vamos a ir con el compañero Alberto Herrar para que nos presente lo de los espectáculos. Buenos días, hoy les hablaré sobre la noticia de Justin Bieber que ha llevado a uno de sus fans a un concierto de gala de Billboard. El cantante, ligado sentimentalmente a Selena Gómez, reemplazó por un día a su famosa novia y acudió a la prestigiosa ceremonia musical junto a una de sus más fervientes seguidoras, Katie Aimer, que anteriormente le había pedido al artista que la acompañara a su baile de graduación. ¿Será que nomás le ha pedido eso o más deseos? Justin no pudo complacer los deseos de su admiradora, ni debido a sus numerosos compromisos profesionales, pero para compensarle por el desplante, le invitó a ser su pareja por un día en la gala que tuvo el lugar prestigiado domingo en Las Vegas. Según Justin Bieber dijo, no pude asistir a tu graduación, así que necesito que vengas a un vuelo a Las Vegas y seas mi cita en la gala de los premios Billboard. Nos los parecemos muy bien. Le propuso el ídolo juvenil a través de la página web en la que Kanye hacía campaña por su causa. ¿Será que Justin Bieber se ha aburrido de Selena Gómez? ¿O es que está poniendo cuerpo? En otras noticias, les presentaré la nueva película de Johnny Depp junto con el director Tim Burton. La película se llama Sombras Tenebrosas. La película está basada en la serie de televisión de los años 60, Dark Shadows, con el estilo peculiar, oscura, que narra la historia de Barnabas Collins, un joven atractivo y adinerado que rompe el corazón de una bruja. En venganza, la mujer lo convierte en un vampiro y lo entierra vivo. Collins se despierta en 1972 y consigue escapar de su tumba. Allí, dos siglos después, deberá aprender a vivir de un nuevo mundo que es totalmente ajeno. Entre los actores resalta la participación de Michelle Pfeiffer, Chloe Moretz, Helena Bonham Carter, esposa de Burton. La película se estrenará en el mes de mayo en todo el mundo. No se lo pierdan, solo aquí en Segundo News. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre los libros que están leyendo en el mundo. Empezaremos con Los Juegos del Hambre, que por Susana Collins, que están vendiendo por todo el mundo muy, muy sorprendentemente. En Colombia, El Imperio Eres Tú, por Jorge Moro. Él habla sobre la epopeya del nacimiento de Brasil. En Argentina, Caballos de Fuego, por Florencio Bonali. Se impone ante un mundo de violencia y hay mucha solidaridad y amistad. En México, La Tejedora de Sombras, por Jorge Volpi. Una mujer que se impone ante el mundo del machismo. Chile, El último tango, de Salvador Allende, por Roberto Ampuero. Narra un personaje ficticio, cocinero del Palacio de la Moneda. En España, La Senda Oscura, por Isa Larson. Una abogada que va a un lago congelado y se encuentra un cadáver y se aventura en un misterio. En Venezuela, Virgen hasta los 30, por Viviana Slima. Ella nos narra una parte de su historia por mantener su virginidad hasta encontrar el verdadero amor.
Y esto es todo. Segundo News es traído a ustedes por Subway. Come rico y ligero. Tú sabes cuando quiere jugar. Tú sabes cuando quiere tus brazos. Pero, ¿sabes realmente cuándo tiene sed? Hidrátalo con juguitos Gerber, que están hechos especialmente para tu bebé. Son 100% fruta natural, sin azúcar añadida ni conservadores. Dale uno todos los días. Política, vamos a ver los resultados y encuestas que hubo en este 2012 sobre los presidentes que actualmente están. Está Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Gabriel Cuate de la Torre. En enero del 2012 se hizo una encuesta a los mexicanos. Salió el resultado de que el PRI tiene un 50% de votos a favor, el PAN tiene un 29% y el PRD el 21%. Gabriel Cuate de Nueva Alianza no tenía ningún voto, pero eso cambió en la preferencia electoral de enero del 2012, porque la mayoría quería votar por PRI, pero cambió al PRD, porque el PRD, por razones que no puedo difamar por televisión, porque no es correcto. Ahora, en marzo se hicieron otros nuevos conteos. Gabriel Cuate de la Torre tenía un voto, tenía el 1%, Andrés Manuel tenía el 21%, el querido Enrique Peña Nieto tenía el 47% y la señora Josefina Vázquez Mota tenía el 31%. En las elecciones que se hicieron hace 2 semanas, los resultados fueron así. Andrés Manuel López Obrador sorprendentemente tenía el 35%, Josefina Vázquez Mota el 34%. El presidente que iba a la cabeza durante 4 meses, Enrique Peña Nieto, tuvo un descenso del 17% y bajó hasta el 28%. Y Gabriel Cuate subió 2%, aunque ustedes no lo crean. Hola, en la información de finanzas, en Facebook, en su segundo día después de estar en la bolsa de valores de Estados Unidos, tuvo un descenso del 11.2%. Eso es una cantidad muy considerable debido a que Estados Unidos tenía mucho en el Facebook. Hoy en la sección de deportes vamos a ver las noticias más relevantes en este ámbito. El delantero Emanuel Villa, procedente de Cruz Azul, ahora es nuevo refuerzo para el club de Universidad de México, Pumas. La selección mexicana, sub-23, en el torneo de esperanzas de Toulon, avanzó a las semifinales al vencer al conjunto de Bielorrusia 12-1 y pasar segundo en su grupo. La selección mayor de México, el domingo pasado, venció 2-0 al conjunto de Gales en el estadio MetLife de los Gigantes de Nueva York. La selección francesa ganó 3-2 en un amistoso con Islandia en la fecha FIFA. Así se celebraron muchos partidos el domingo. Cabe destacar la caída de Holanda y de Alemania por goleadas. En el básquetbol, los Celtics Boston y el Miami Heat se vuelven a enfrentar en la final de la conferencia este. En cuanto a la conferencia oeste, los Spurs le ganaron al Thunder de Oklahoma el primer partido. En el béisbol, el jugador Juan Carlos Oviedo es suspendido por 8 semanas por casos de indisciplina.
El equipo de Cachorros de Chicago acabó con su peor racha en una temporada regular desde 1997. En la NFL, la liga hizo obligatoria el uso de rodilleras y también de tablas para la Liga 2013. Un novato del linebacker de los Bengals es sentenciado a prisión. En el mundo del boxeo estamos de luto. Johnny Tapia ha sido declarado muerto. Y eso es por todo. Bueno, gracias, compañeros. Hola amigos, en esta su sección de tecnología vamos a hablar sobre una página argentina llamada Taringa. En esta página, fundada en el año 2004, ha habido desde reencuentros familiares hasta miles de demandas por copyright de artistas o demás compañías internacionales. La página Taringa fue fundada en el año, como ya dije, 2004, por los hermanos Botbol. Esta página consta de diferentes secciones como descargas, películas, noticias, imágenes que la gente puede compartir desde sus computadoras. Es una forma más de expresarse y actualmente ya es como una red social. En esta página puedes encontrar desde el programa más mínimo para editar video como el Sony Vegas o un programa más avanzado o profesional como sería el Adobe After Effects completamente gratis. También puedes encontrar películas o demás conciertos o música de artistas independientes o demasiado internacionales. En esta página, además de todo lo que puedes compartir, hay algo llamado comunidades. En comunidades de esta página se comparte lo que serían noticias de diferentes artistas o grupos o cosas que le interesan a la sociedad, como la guerra de las Islas Malvinas, que es un tema muy importante actualmente en Argentina, o el narcotráfico que se vive aquí en México. Hay desde páginas que apoyan a grupos musicales como a los que los odian. Hay páginas anti jugadores de fútbol o que apoyan a jugadores de fútbol o equipos. En esta página se habla mucho de deportes, especialmente el fútbol soccer, que es el deporte más conocido en la Argentina. Esta página principalmente se usaba en la zona de Buenos Aires, que era donde más usuarios argentinos había, pero con el tiempo se fue extendiendo. El país con más usuarios es México, después de la Argentina, obviamente, con más de 1 millón de usuarios. Otros países. En esta página ha tenido diferentes demandas de copyright por multinacionales como Universal Studios o Warner Bros. Generalmente se da por el uso de libros o películas, ya que la música no ha sido tanto por que los artistas ven el lado bueno de las descargas ilegales, ya que pueden dar a conocer más su música, llegan más personas con menos recursos y pueden llegar a ver sus conciertos o comprar su mercancía. Esta página ha ayudado a que muchas personas se reencuentren, debido a que por noticias o cosas que comparten como que crearon un instrumento o un programa para una computadora, pueden dar sus nombres reales y certifican sus imágenes o videos, y en ellos las personas identifican a las otras y llegan a conocerse. Se dio el caso de una familia en el año 2007 que se reencontró después de 10 años, ya que el hijo había sido secuestrado. La sección de tecnología fue presentada por Sony Make Believe. Esto fue todo. De parte de todo el equipo de Segundo News, muchas gracias por su atención y esperemos disfruten el regalo que les dejamos al final. Gracias. Buenas tardes, Rodrigo. Ahora hablaremos sobre tres grandes noticias. Anaí, bailarás. ¡Ay!
¡Eso es a voz! ¡Quédate! A ver, ahora sí habla. Estamos en primero B. No, en segundo noticias. Con el camarógrafo César Zurita.